Históricamente los despachos han sido, digamos, no han sido muy partidarios de invertir. Sin lugar a duda, cuando nos encontramos en un contexto como el actual, al final lo que ves es que ese cara a cara presencial se ve frenado y, por lo tanto, el despacho tiene que reinventarse y buscar nuevas formas de llegar más y mejor a su público objetivo. Creo que la pandemia justamente lo que ha acelerado es este punto de inversión por obligación en lo que es la vertiente digital y realmente se han encontrado oportunidades francamente interesantes. También quiero mencionar la vertiente, porque creo que es importante separar la parte de marketing y comunicación y cómo se ha mejorado esa vertiente digital, y luego también la vertiente de desarrollo de negocio, porque al fin y al cabo los despachos lo que tratan es de crecer, de facturar más y de mejorar su posicionamiento en el mercado. Y por ende, esta vertiente de desarrollo de negocio también ha cogido una importancia fundamental.